prefiero hacer antes una introducción para explicar un poco el origen, de dónde viene todo esto, ¿no? Cómo surgió. Y esta presentación mía surgió de la misma muestra que hoy está en el tercer piso. No sé si la han visitado. ¿Se la han visitado? La muestra sobre el amor y la pasión en el arte. De ahora en más, cuando yo diga arte, me voy a referir única y exclusivamente a las artes visuales. Arte es muy amplio y en realidad me voy a referir exclusivamente a las artes visuales. Y surgió, me surgió a partir de la reacción frente a algunos de estos, de los textos curatoriales, ¿no? Que me parecieron muy interesantes. Por el hecho de que las obras también son interesantes, pero los textos curatoriales me parecieron muy interesantes porque hacen preguntas sobre el amor y la pasión, preguntas inteligentes que nos están dando, nos están insinuando respuestas, porque creo que nosotros tenemos respuestas para esas preguntas. Y a partir de eso pensé que se podrían hacer otras preguntas. Creo que la iniciativa que ha tenido el museo de organizar esta muestra, desde mi punto de vista, es muy interesante porque podría replicarse en muchas otras muestras, acotadas a esta, a cada una de las preguntas y a una preguntas ausentes. Y una de las preguntas guías que me hice es sobre si es el amor y la pasión pueden ser únicamente representados como el amor y la pasión y el deseo entre el varón y la mujer. Especialmente en un país como Argentina, que desde el 2010 tenemos una ley de matrimonio llamada igualitario a veces, es ley de matrimonio, en el cual se consagra la unión, la posibilidad de unión entre dos hombres, dos mujeres. Y me pareció interesante actualizar un poco esto en términos del arte, ¿no? Y una ley de género que establece que el género ya no es un hecho objetivo, natural, sino que nunca fue natural, es cultural, pero que no es es algo que está fuera de nosotros, sino que el género es el género autopercibido. Es decir, lo que nosotros, cómo nos percibimos a nosotros. Es una ley muy avanzada respecto a otras leyes de género, de identidad de género del mundo, por esto del tema de la autopercepción y que no hay que ni siquiera hacer ninguna intervención quirúrgica si uno decide pasar de hombre a mujer o de mujer a hombre, y ni siquiera pasar por ningún comité de expertos que determinen si la persona es mujer, podría calificarse como mujer o podría calificarse como hombre. Todo esto que estoy diciendo, además de un poco de desviación profesional, porque vengo desde esa área, del área jurídica, si el derecho, que es un orden muy conservador, que tiende al control social, está en esta situación, ¿cómo no nos vamos a hacer estas preguntas en el ámbito del arte, ¿no? Otro aspecto, entonces, que a mí me pareció interesante era este de arrancar, pero con esa pregunta, pero además, ¿cómo enfocarlo? Porque uno lo puede tomar del lado en clave femenina. A mí me pareció interesante considerarlo en clave masculina, hacer esta aproximación desde el varón, por varias razones. Primero, una razón fundamental, porque a mí me parece, ayer se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer, no es necesario recordarlo, pero quiero recordarlo hoy, porque en realidad la masculinidad no se ha revisado a sí misma suficientemente. Es decir, quienes en el campo del género, en el campo de la sexualidad, en el campo del sexo, las mujeres lo han hecho, lo vienen haciendo desde hace muchas décadas, siguen haciéndolo, lo han hecho gay, lesbianas, trans, pero la masculinidad dominante, entendida por, voy a llamarla heteronormativa, por ahora podemos entenderla como heterosexual, no se ha revisado a sí misma. Creo que es un tema pendiente para que todos comencemos a entendernos mejor, porque en realidad la revisión que se puede tener desde este punto de vista no es únicamente algo que afecte o que impacte a nivel de los varones, sino también a nivel de
las otras sexualidades y a nivel de la mujer. Ese fue el interés, es decir, porque además hay, diría, cierto retraso cultural, y es entendible que esto suceda. ¿Por qué es entendible? Porque en realidad quienes están en posiciones hegemónicas nunca se revisan, no tienen necesidad de revisarse a sí mismos. Los amos no revisan la esclavitud, son los esclavos, desde la perspectiva del dominado es que se revisa. Fueron las mujeres las que lo hicieron, pero por la posición en la que estaban y la que siguen estando en muchos sentidos. Entonces, eso es uno de los motivos, y por lo menos una hipótesis, ¿no? Y cuando uno se fija en el campo del arte, y yo revisando este tema en otros países, en otros lados, yo encontré que no es tan frecuente el análisis de la masculinidad en perspectiva, sobre todo en perspectiva crítica, ¿no? En el campo del arte, la representación del hombre en perspectiva crítica. Y yo creo que refleja un poco este retraso el hecho de que no son frecuentes las exhibiciones que hayan abordado este tema desde una perspectiva que revise la temática, ¿no? En clave crítica, diríamos. En el 2000, esto que tengo aquí es un machete, es decir, porque no me voy a acordar todo, no, yo me olvido mucho los nombres, con mucha facilidad, ¿eh? Una ayuda a memoria, perdón. Esto es una ayuda a memoria. En el 2013, en octubre del 2013, en el otoño o primavera del 2012 y 2013, en Viena se realiza en el Leopold Museum de Viena se realiza una muestra que se llamó El hombre desnudo. Sí, no el desnudo masculino, el hombre desnudo, ¿no? Desde 1800 hasta la actualidad. Es decir, así era el enfoque, ese era el periodo. Al año siguiente, en el Museo d'Orsay de París, yo creo que vinculado con esta iniciativa, porque incluso en la presentación que el Museo d'Orsay hace de su muestra, que se llama Masculino, toma al museo, a esta exhibición del Leopold Museum, diciendo de que justamente no se ha abordado lo suficientemente el análisis de la masculinidad desde esta perspectiva. Y realiza una exhibición en diálogo con el anterior también, porque comparten algunas de las obras que se exhibieron en ese momento. En México, en el 2014, en el Museo Nacional de Bellas Artes de México, se realiza otra muestra que tuvo el nombre similar, se llamaba El hombre desnudo, Dimensiones de la masculinidad a partir de 1800. En el d'Orsay también, es a partir de 1800. Es decir, estamos abarcando la masculinidad o la representación de la masculinidad dentro de la modernidad. Esto es otro recorte importante, que yo voy a tomar también ese recorte, porque se podría tomar en la historia de Occidente o en la historia del arte universal, ¿no? Toman estas construcciones que se han hecho sobre sexo, sexualidad y género en la modernidad. Y el año pasado, por lo menos en julio estaba, en el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, también se realiza una exhibición que se llama entre paréntesis, clave masculino. Yo creo que aquí lo que es interesante, que fue curado por una mujer en este caso, Gloria Cortés Aliaga, creo que ahí mismo está haciendo un guiño en la utilización del nombre, ¿no? Porque en clave masculino, podría haber una no correspondencia de género, porque clave es masculina, pero en clave es femenino. Está jugando con cierto grado de diversidad. Desde mi punto de vista, es una interpretación personal. A partir de todo esto, creo yo que es que
yo traté de organizar esta presentación tomando algunas de las obras exhibidas en estas distintas exhibiciones y algunas que son, que seleccioné yo o por varias razones, algunas simplemente porque me gustan. Enmarcado, como decíamos, en la muestra que tenemos en el tercer piso. Algo muy interesante de estas exhibiciones, y que podemos retomar el tema al final, y que también tiene la muestra que ha realizado este museo, es que utilizan los, ¿cómo se llama? El acervo cultural, no, el acervo artístico, es decir, el patrimonio, ¿no? Lo que está en depósito, llamémosle, no solamente, la colección de los museos, utilizan lo que se muestra y lo que no se muestra en esos museos, y la ponen en diálogo, en los casos europeos, con la de otros museos, y creo que es una cuestión de recursos económicos que pueden hacerlo, la ponen en diálogo con otras representaciones de otras instituciones, y los chilenos usaron únicamente obras de arte del Museo Nacional de Bellas Artes, y en esta también, en esta han puesto en diálogo la colección del museo con obras de artistas que no están en los museos. Es decir, me pueden corregir, sea alguno que no esté en ningún museo, puede ser que haya otros que estén, pero lo que me importa es la utilización de los recursos, y esto es para que reflexionemos un poquito al final sobre estos temas, ¿no? La utilización de lo que tenemos, en este caso lo que tiene el museo, y el diálogo con otras instituciones o con otros artistas. Esto lo quería resaltar porque a mí me resulta interesante. Otro recorte que yo, hice dos recortes más. Uno es que no tomo el cuerpo femenino, ¿no? Por los motivos anteriores, pero tampoco tomo el cuerpo femenino lésbico, que podría haber sido tomado, o trans, que podría haber sido tomado. Creo que estos temas merecen presentaciones por sí mismos, ¿no? Por sí mismas, para poder abarcar, porque tenemos un tiempo limitado. Y repito, yo lo hice, tomé lo masculino porque la concepción heteronormativa es el lugar, es la teoría, o es el concepto, es el conocimiento donde se entrecruzan todos estos temas, donde también se puede abordar desde allí lo femenino, desde allí lo homoerótico, desde allí lo trans, etc. ¿Qué punto de vista voy a tomar? Yo voy a tomar el punto de vista del observador informado. ¿Qué entiendo por tal? Todos nosotros somos observadores informados. Todos nosotros, cuando nos ubican frente a una obra de arte, lo vemos informados por lo que somos, por nuestras experiencias, por el sexo que tenemos, por la sexualidad que tenemos, por el género que tenemos, por la educación que tenemos, por la clase social que tenemos, por la etnia a la que pertenecemos, o la raza a la que pertenecemos, por nuestras experiencias personales, por nuestra propia sensibilidad. Todos somos informados. Yo quiero hacer esta distinción porque con la distinción de que a veces cuando se dice informado se habla de que está formado en arte. No, yo voy a tomar informado como a cualquiera de nosotros, a cualquier persona o los que no han venido acá. Es decir, todos somos observadores informados. Y este es el hacia donde yo apuntaría en esta, hacia donde yo me gusta apuntar en esta presentación. En mi caso, para quienes llegaron un poquito después, yo soy sociólogo, así que yo estoy informado desde ese lado y se puede notar a veces que me lleva por ese lado. Entonces, esta me parece importante porque en realidad yo no tengo en ese sentido formación sistemática en el campo del arte, no soy artista, no soy curador, no soy historiador del arte, me encantaría tener mucho más información sobre la historia del arte, creo que es fundamental para todos estos roles que estoy mencionando. No,
no diríamos, no sé suficientemente de arte desde el punto de vista sistemático, pero tengo una parte del currículum oculto que yo no puedo probar porque no tengo comprobantes, es que soy un antiguo, no, iba a decir viejo porque no quiero decir, ahora me resisto a esa. Soy un antiguo observador de arte, es decir, tengo muchos kilómetros de mirar arte, es decir, de venir a los museos, de ir a otros museos, de viajar y ver arte, especialmente museos y también galerías. Ese es en mi currículum oculto y también estoy informado a partir de ello, ¿no? Esta es la perspectiva, que me parece importante que dejarla bien clara. Bueno, yo creo que lo importante para ponernos un poco de acuerdo sobre conceptualmente es este tema de la heteronormatividad, que ya es un concepto más o menos corriente, pero me gustaría por lo menos decir qué yo entiendo por eso, ¿no? Por heteronormativo o por... la heteronormatividad es un modelo... Esta es la parte musical que no les había anunciado. Cierto que hay que decir siempre que apagar y esas cosas, ¿no? Yo tampoco lo he apagado. Discúlpenme. Lo pongo en silencio. ¿Qué decía? La heteronormatividad. Entonces, un modelo es conocimiento, es una forma de conocer. Porque en realidad acá nosotros no vamos a hablar sobre el hombre desnudo, el hombre, el cuerpo humano, necesariamente, sino vamos a hablar sobre lo masculino. Es una concepción, ¿no? Y la concepción heteronormativa tiene varias características. En primer lugar, que yo creo que ustedes van a reconocer, nos vamos a reconocer a nosotros mismos cuando hablamos de ella, ¿no? En principio, una de las formas que trata sobre el tema del sexo, la sexualidad y el género, en términos dicotómicos. Es decir, es como en una encuesta, ¿no? Es decir, varón-mujer, se llena un lado u otro lado. Pero esto, que aparentemente es una forma clasificatoria sencilla, lo es muy eficaz, pero además tiene algunos problemas. Por un lado, es reduccionista, ¿sí? Porque considera que si uno está en el casillero de los varones, todos los que caen en el casillero de varones, por ejemplo acá, se supone que son todos iguales entre sí, y que además son distintos, y diríamos radicalmente distintos, de aquellas personas que entraron en el casillero de las mujeres, y que además todas las mujeres son iguales entre sí. Es decir, tiene un grado de reduccionismo muy amplio, de simplificación muy amplio, que sirve con fines clasificatorios, si ustedes quieren, pero que tiene consecuencias que no refleja la realidad. Por otro lado, si vamos a lo masculino, pasa lo mismo. Masculino, bueno, aquí es algo para diferenciar género y sexualidad. Una característica que tiene la heteronormatividad es que colapsa los tres aspectos, considerándolos como que fueran lo mismo, que están relacionados, pero como que fueran íntimamente relacionados, ¿no? Uno de los esfuerzos de aquellos que trataron de deconstruir el tema de la heteronormatividad fue la de separar, por ejemplo, sexo de género, ¿no? Y género de sexualidad. Diríamos, por sexo podemos entender el macho y hembra, que no es una terminología que nosotros usemos mucho con comodidad, sí se utiliza en otros países de habla hispana, cuando nace alguien, es macho o hembra, nosotros eso no lo usamos, ¿no? Pero se refiere, con esto que estamos refiriendo a lo más a lo biológico, ¿no? Lo anatómico, lo hormonal, etc. Lo reproductivo, los órganos reproductivos. Género es una construcción histórica que se refiere a lo masculino y a lo femenino, y la sexualidad, la modernidad la ha concebido en una dicotomía. Ahí está. La dicotomía de heterosexual
homosexual, que también es muy reduccionista, porque frente a la heterosexualidad tenemos muchas otras formas de diversidad sexual que no necesariamente se reducen a la homosexualidad. La homosexualidad también es moderna, es decir, hoy es viejo, ¿no? Como concepto. Reduccionismo, simplificación, y esto implica una forma de clasificación, pero cuando se clasifica, normalmente lo que se hace en todo ese sistema clasificatorio, se jerarquiza. Porque si uno se pone a ver los términos de la dicotomía, hay una jerarquía entre ellos. Y las jerarquías, si las pusiéramos, la podemos representar gráficamente como las dije, las de mi derecha son más importantes que las de la izquierda. ¿Cuál es la derecha? Sería masculino, hombre, masculino y heterosexual, son socialmente valorados de manera más positiva y superior que femenino, que mujer, femenino y heterosexual, etcétera, etcétera. Es decir, esto implica una jerarquía, es una forma, como le diría Foucault, de construir, de un conocimiento que construye verdades, porque luego todo el mundo cree en eso, y que cuando se cree en eso, se construye poder. Estamos hablando, en este caso, vamos a hablar de poder, en definitiva. Por eso es que el tema de ayer es un tema político. Es decir, político en sentido también de Foucault, de biopolítica, de micropolítica, no únicamente la política del Estado, ¿no? Sino es político todos los días. La concepción heteronormativa, como toda concepción que establece una estructura de poder, la forma de mantenerse es prescribiendo y prohibiendo, diciendo lo que está bien, diciendo lo que está mal, diciendo lo que es permitido, lo que está prohibido, lo aceptado, lo inaceptado. Y lo dice de muchísimas maneras, lo establece de muchísimas maneras, ¿no? Una de saber las prescripciones es estableciendo las prohibiciones, y sobre todo con categorías como en el caso de sexo, sexualidad y género, la idea de degeneramiento, de degenerado, de antinatural, del delincuente, de pecaminoso, son formas en que los órdenes normativos construyen estructuras de dominación. Es decir, todo orden social, todo orden tiene su caos, todo orden genera su caos. El caos de la sexualidad es dominante, son estos términos que usaba recién, ¿no? Es decir, es altamente prescriptivo, no únicamente describe, sino que prescribe, y para prescribir, prohíbe, ¿no? Por eso decía como construcciones de poder. Más o menos esto, yo no sé si ha sido suficientemente claro, pero creo que estaba en la mente, soy seguro, en la mente de muchísimos de ustedes, es lo que yo voy a entender por heteronormatividad. Es decir, por eso es que cuando tomé el título de masculinidad controvertida, la masculinidad controvertida, es decir, ¿cuál es la masculinidad controvertida? Me refería a este tipo de masculinidad, a la masculinidad heteronormativa, construida en base heteronormativa. Esto no es un discurso heterofóbico, llamémosle. Es simplemente una manera de reflexionar sobre un concepto, sobre una forma de conocimiento, una forma de establecer verdades sobre el poder, especialmente vinculado al arte. Es decir, en representaciones del arte, y cuando dije, como al principio, yo por arte voy a entender acá artes visuales. Controvertida. ¿Controvertida por qué o por quiénes? Ya eso espero que quede claro más o menos hacia el final. Ser hombre. Ser hombre significa fundamentalmente esta idea de ser hombre en términos heteronormativos. Y que implica toda una serie de mandatos y representaciones, implica una forma de ser, formas de hacer, formas de desear, ¿no? El hombre concebido en estos términos, si lo pensamos corporalmente, es musculoso, es musculoso y musculado. Sobre todo estoy hablando de la modernidad. Vamos a tratar de irnos, no ubicarnos tanto ahora en esta modernidad
también controvertida, sino la modalidad anterior. Era el que se necesitaba para el trabajo industrial, ¿no? el campesino, ¿no? Pero también es una imagen de poder físico, ¿no? El poder y la autoridad son dos rasgos adscriptos al hombre, y en esta adscripción lo podemos observar prácticamente en todos los órdenes, en todos los campos de la vida y la sociedad, ¿no? El cuerpo en ese sentido es muy importante. El hombre además es, se le ascribe a este hombre se le ascribe el uso de la violencia, de la agresividad, es agresivo, tiene que serlo por el ejercicio de los roles, también es porque es el soldado, es el deportista, es el trabajador, diríamos, ejerce, es el jefe de familia en aquella familia moderna. No estamos hablando lo que está sucediendo necesariamente ahora, ¿no? Es el proveedor, ¿no? Es mucho, si ustedes se ponen a pensar, es mucho para un solo cuerpo, ¿no? Diríamos, si uno se pone a pensar, yo digo, es como cambiándonos un poquito de lugar. Por estos atributos de poder, de dominación, de autoridad, es que la masculinidad está puesta en cuestión. Pero si nos ubicamos del lado del que tiene que llevarlo, que tiene que ser masculino en estos términos, exige un gran esfuerzo, ¿no? Entonces yo quise empezar con una idea. ¿Qué es con esta idea de este pintor chileno que está en la muestra chilena, que es Pedro Lira, y que muestra, y a mí me pareció interesante, no únicamente la imagen, sino que se refiere a Sísifo? A Sísifo, que es mitológicamente que fue castigado por su astucia, por su soberbia, que quiso también burlar a la muerte. Y la condena de Sísifo es terrible. Es la de tener que estar levantando esta piedra, llega un punto y la piedra se le cae. Inevitablemente se le cae. De nuevo con la piedra, de nuevo sube, se le cae la piedra. De nuevo, pobre Sísifo, ¿no? Pobre Sísifo, tremendo castigo. Por eso me pareció interesante, porque a mí me parece que nos lleva a esta idea de esta masculinidad esforzada. Albert Camus tiene un tratamiento de estos aspectos mitológicos que es muy interesante, y él lo toma como el esfuerzo inútil, ¿no? Yo diría que no es tan inútil, porque sus beneficios trae, diríamos, le trae este tipo de masculinidad, pero que un esfuerzo es continuo, y además ha ofrecido mucha resistencia. Muchas de las resistencias a esta definición, a esta forma, es desde adentro, porque no todos aquellos que han nacido machos, diríamos, para tomar en la categoría de sexo, quieren ser masculinos en los términos exigidos por este modelo, que es exigente, es muy exigente. Está bien, le da beneficios, da poder, autoridad, pero hay que sostenerlo todo eso. Y por eso es que es un modelo que desde adentro mismo ofrece resistencia, y obviamente que ofrece resistencia de afuera, aquellos que no quieren verse sometidos por una masculinidad de este tipo. Y a mí también me interesó traer la imagen de al lado, que es el plotter que estaba en la exhibición, que es mucho más grande que la obra, pero no podía ser tan realista. Tiene la altura más o menos de este, un poco más incluso que esta habitación. Y me interesó traerlo porque lo interesante que pasa en el arte, ¿no? Que es el hecho de que una cosa es Sísifo representado por un aspecto mitológico y en su desnudez, se vuelve no afecta el pudor, ¿no? En cambio, cuando a Sísifo le sacamos el entorno, en este caso, a desnudez le sacamos el entorno, y esto fue otro guiño para mí de la curadora, bicha la curadora, para mí, para mi modo de ver, ¿no? En el sentido de que
lo puso allí en el museo, a la entrada, y uno, aunque no supiera que había, tenía que mirarlo, por las razones que fuera, porque gustaba o porque disgustaba, y lo desnudó. Realmente lo que hizo la curadora no presentó la desnudez idealizada que se presenta a través del arte, sino que lo desnudó. Le sacó el entorno y uno sabía este hombre que estaba haciendo, si estaba jugando al vóley, o pegando un salto, o qué, o que le habían sacado algo, ¿no? Esto como punto de entrada me pareció interesante para hablar de este tipo de masculinidad, que es esta primera sesión. En la muestra chilena, esto es parte de la colección chilena, es de un taller de dibujo del siglo XIX, donde presenta, esto era para hacer referencia a cuando me estaba refiriendo, por si quedaba alguna duda, que es a esta corporeidad a la que nos estamos refiriendo, ¿no? Corporeidad potente, que por otro lado definió gran parte del arte académico y definió los cánones de belleza, no del hombre, sino del ser humano, por lo menos este siglo XIX. Esta es otra obra que estuvo expuesta en el Dorsay, y es de David, es decir, dentro de los cánones del neoclasicismo, muestra esta relación entre hombres, las mujeres están allí apartadas, ¿no? Que es el juramento de los Horacios, que es una obra por encargo. Fue una obra por encargo. Fue una obra encargada por el rey Luis XVI. La fecha era ya poco antes de la Revolución Francesa. Y lo que quería hacer Luis XVI a su modo, no había televisión ni internet, todo, utilizar la propaganda, lo utilizó, le encargó a un artista de la talla de David, para propagandizar sobre la importancia de la lealtad hacia el Estado, hacia el rey. Bueno, esto es pre-revolucionario. A partir del periodo post-revolucionario, ya cuando pasa, ya lo decapitan a Luis XVI, termina el periodo jacobino, que se necesitaba una masculinidad fuerte, allí empieza, en la sociedad francesa, en la época napoleónica, empieza a discutirse el tema de la representación masculina, ¿no? De qué tipo de representación. Pero vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora, a mí lo que me interesó es tomar este tipo de representación, porque a pesar de que los cánones de la belleza y los cánones de la representación de la masculinidad especialmente, comienza ya a finales del siglo XIX, se manifiestan con muchísima claridad con todos los movimientos que sucede al principio de siglo, en Occidente por lo menos, sobrevienen periodos durante el siglo XX en el que este tipo de masculinidad va a ser nuevamente exaltada en manos de regímenes autoritarios, especialmente con fines de políticos, para representar incluso al Estado, para representar al, como en el caso, ya entramos en el tema, el caso del nazismo, para representar la nación, ¿no? Para representar la ideología predominante. A mí me interesó traer a Arno Brecker, esto no estaban en las exhibiciones, pero me parece importante resaltar. Arno Brecker, que es considerado, a veces se dice, como el Miguel Ángel del siglo XX, que elabora estas estatuas, la estatua del soldado, aquella, a ver, que está muy chiquito todo esto, aquella que estaba en la Cancillería del Tercer Reich, impresionante escultura, la del soldado arrodillado, que aunque esté muy arrodillado, yo no me la acercaría, porque fíjense que es una representación muy, muy clásica, ¿no? Con espada, ¿no? no con fusil, ¿no? Y esta, la representación del hombre nuevo, el hombre ario, ¿no? Esto del taller me pareció interesante para ver la escala que había en estas esculturas, ¿no? Con ello, generalmente todos los regímenes autoritarios son fundantes, es decir, tienen que tirar un poco por la borda lo que hay antes, o por la borda, o no un poco, a veces todo, lo que hay antes, lo que es previo, los relatos anteriores, porque seguimos hablando de,
como la muestra de acá, habla de relatos, ¿no? De relatos, estos son relatos políticos, y siempre te leía el hombre nuevo, de algún tipo de hombre nuevo. Y fíjense que en este caso era hombre nuevo, no era hombre y mujer nuevo, era hombre nuevo, ¿no? Los soviéticos ya van a ser un poquito más amplios, pero de todos modos, en este caso, las representaciones son fuertemente masculinas. Y por eso me pareció también importante traer a este otro escultor, también estrechamente vinculado con el régimen nazi, que fue Josef Torak, y para marcar dos aspectos interesantes. Uno, el de la camaradería. El de la camaradería, el de la relación entre iguales, que ya lo vamos a abordar. La relación de los hombres entre sí, ¿no? En una de las... estas obras fueron destruidas por la guerra, lamentablemente. Es decir, más allá de las ideologías de las que son portadoras o de las que eran portadoras, me parece muy interesante como obras de arte, ¿no? Uno generalmente se queda, no sé si a ustedes les ocurre, pero se queda, rechaza la idea, rechaza el valor del que son portadores, pero si uno puede pasar por arriba de eso, como obras de arte son magníficas obras de arte. De Torak, el monumento al trabajo. El trabajo es un ámbito que ha sido fundamentalmente concebido como masculino, así como el Estado y la política y la economía, el trabajo específicamente como masculino. Y a mí me interesaba esta, para acordarnos un poco del pobre Sísifo, están haciendo espero que no se le caiga la piedra en este caso, pero esto que los que son portadores, pero exige un enorme esfuerzo, ¿no? El trabajo siempre representado en ese sentido, como esfuerzo, no como placer. El caso de Mussolini, el foro de Mussolini, que son esculturas de atletas. Aclaré que eran atletas porque parecen soldados, ¿no? La potencia masculina, de nuevo, ¿no? En este caso hay poco, porque traje poco porque hay mucho. Que es el hecho de el realismo, los realismos soviéticos hicieron una gran utilización de la figura del hombre, de la mujer también, debemos decir, pero del hombre para representar el poder del Estado, de la victoria, el socialismo de Karga, que es un escultor búlgaro rumano. En esa época la frontera estaba un poquito cambiada, pero es de esa lo podemos ubicar ahí. Y me parece interesante el afiche, ya más doméstico si ustedes quieren, pero el afiche soviético en el cual el padre le enseña a su hijo no solamente los músculos que tiene, sino la masculinidad que debe tener, ¿no? En una imagen que podríamos decir político-amorosa, si es que es así. En el caso nuestro, a mí me parece interesante, muy interesante esta obra de representación del trabajador, que es fue de Leone Tomasi, que estuvo vinculado trabajó mucho durante la presidencia de Perón, la primera presidencia de Perón. Y esta obra fue concebida, no fue realizada, porque sobrevino el golpe militar del 55, pero comenzó a ser pensada, ya Eva Perón enferma, como un monumento al descamisado, digo, representando, acá hay dos cosas que quiero resaltar, representando al trabajo, en nuestro caso esto es muy próximo, porque a la imagen del descamisado, que es una imagen muy potente, si ustedes se fijan, es un verdadero guerrero. No es el trabajador doblegado, ¿no? Es una imagen política de mucha fuerza, y que además iba a ser destinada a la como tumba de Eva Perón. Y a mí me pareció también interesante por las dimensiones con las que fue concebida. Esta es una maqueta que hubo, ¿no? Yo no sé si existen registros de este tema, que me parece que valdría la pena rescatar este proyecto, por muchísimas razones. Y una de ellas es que la imagen del descamisado iba a tener algo así como 60 metros. Y la de abajo, algo así como 70, 77 metros. Estaba destinada a ser
la obra de representación humana más grande del mundo en su momento, que era, teniendo en cuenta que la Estatua de Libertad tiene algo así como, yo, metros más, metros menos, digo 46, 40 y pico, y el Cristo Redentor 30 y chirola. Así que imagínense lo que iba a hacer. E iba a estar en la parte de abajo, era una capilla, y allí en una tumba que estaba originalmente planeada que iba a ser de plata, los restos de Eva Perón. Eva Perón tomó esto, lo tomó como un proyecto muy personal, porque era, dicho, expresado, registrado en ese momento por ella, como era la manera de estar para siempre cerca de lo que ella representaba. No pudo realizarse, empezó a construirse, iba a estar ubicada en lo que es, iba a decir ATC, fíjense qué antigüedad, lo que es el canal 7, la televisión pública, ¿no? Ahí por lo que es hoy Libertador, Austria, Tagle, una inmensa base que comenzó a ser excavada, pero sobrevino el golpe del 55. Y por otro lado, esta vinculación que hay entre arte y política, y con el pecho, ofreciendo el pecho, ¿no? Es decir, la ratificación, más allá de la significación política, de este tipo de masculinidad. Siguiéndola con el tema del vínculo con peronismo, me parece muy interesante la idea de la obra de Ricardo Carpani, que es una obra muy interesante. Ya esto es posterior, es en los 60, y hay, de quienes no han visitado el Museo de Eva Perón en Buenos Aires, hay muy lindas obras de Carpani. Estas son más o menos viejas dentro de él, porque luego él toma una forma curva, pero la curva de Carpani nunca es una curva afectada, es una curva que expresa fortaleza. Y en este caso, siguiendo con el tema del trabajo, antes teníamos al descamisado, acá tenemos al desocupado, pero no es un desocupado rendido y abandonado. Tienen estas formas escultóricas, estos óleos los cuerpos tienen formas escultóricas. Están mirando todos para un lado, están esperando, es una espera tensa, a mi modo de ver. Y bueno, quería con esto relacionar con estas formas de representatividad, que obviamente no han estado en otras exhibiciones, que nosotros sí podríamos hacerlas, ¿no? Yo quise traer, de todos modos, para cerrar esta parte, traerlo al hombre con sus vínculos familiares. Y es esta escultura de Barrias, que es de fines del siglo, está en el cambio de siglo, y que se llama Los primeros funerales. Y fíjense, el cuerpo masculino es el cuerpo que soporta, es decir, el cuerpo que sostiene, no expresa emociones, lo otro es un detalle, ¿no? Un cuerpo musculoso, quien expresa emoción es la mujer. Es decir, no se, el, expresa su, la emotividad y el acto. Él sostiene, ¿no? Y en esta figura, a mí, yo la veo como medio sesentosa, es la representación que se hace del debe ser por el pelo, para mí, más que del 900, ¿no? Frente a esta obra hay otra, una hermosa pintura, la de Bouguereau, que es El primer duelo. Y nuevamente el hombre aquí está sosteniendo con distintos colores, distintas paletas para el cuerpo de él, que para el cuerpo del hijo y de la esposa, o de la pareja, esposa en esa época, expresa la emoción está en ella, está en el cuerpo de ella. Él se toca el pecho, el corazón, para expresar el máximo que puede expresar su emotividad, para expresar su dolor, ¿no? Es decir, así por lo menos lo interpreto yo. Y para no ponernos tan... Yo quise terminar dentro de esta muestra del amor y la pasión con El beso de Klimt, que es muy famosa, conocida por todos, icónica obra, que fue hecha por Klimt
cuando ya él, en momentos de confusión personal, y cuando le estaba haciendo un poco mal por las críticas, le iba bien, pero de todos modos había sido muy criticado por las representaciones que había hecho la ciencia, la filosofía, lo habían acusado de pornográfico en esa época, y entonces toma esta figura, las viste, bien vestidas, no digo que es un autorretrato, porque Klim estaba muy, muy lejano de esto, pero se representa a sí mismo con su amante que tuvo como 27 años, que era una diseñadora vienesa, y él tiene esa el hombre tiene esa posición de dominación, ¿no? De contención, de apoyo, ¿no? Y además, me pueden corregir los que saben más de arte, si uno se fija en el ropaje, fíjense que a él lo visten, que Klim lo representa con líneas rectas, con rectángulos prácticamente, con muy poca variedad cromática, es decir, diría casi acromáticamente, porque es blanco-negro, algún gris por ahí, en líneas rectas. Mientras que la mujer tiene motivos florales, por así decirlo, curvos, redondeados, y que nos está dando... No sé si los artistas son totalmente conscientes cuando hacen las cosas, pero nos está dando la idea de una, por lo menos además una psicología también diferente, ¿no? Cierro esta parte con Klim. Ahora, si uno observa la historia del arte, la historia no es lineal, nunca es lineal. La historia tiene sus recovecos y, como hemos visto, así como hubo una revisión del arte desde principios de la concepción del arte en general, y de representaciones humanas en particular, desde los principios del siglo hubo retrocesos, por eso tenemos el caso nazismo del fascismo, hubo retrocesos muy marcados. Siempre, frente a las representaciones, estas representaciones dominantes de hombres poderosos, por así decirlo, aparece... Yo no sabía qué título encontrarle, le puse el título Cuerpos Inciertos, porque es, ¿vieron eso de? Sí, pero acá hay otra cosa, es decir, en otra clave, la idea de clave me parece interesante, el clave significa llave, es decir, es un mensaje que tiene que ser descifrado de alguna manera. Entonces acá me pongo un poco en suspicaz, y tratamos de descifrar lo que hay acá. Y hay por lo menos no tanta certidumbre como en el caso anterior. Yo traje, esta es una obra también icónica, también fue utilizada en la presentación del D'Orsay por lo menos, que representa a Aquiles negociando con los embajadores de Agamenón, Después voy a decir sobre qué. A lo mejor ustedes ya lo saben, pero de todos modos, estoy seguro que muchos lo saben. Lo que es interesante para mí en esta obra, me voy a tener un chiquito en esta obra, es el hecho de que esta obra tiene dos partes importantes, y que tienen dos formas de representar la masculinidad. Por un lado está Aquiles y Patroclo, de los cuales en la mitología nos informa que tiene una relación homoerótica. Y por otro lado, el nombre de Agamenón viene Odiseo, ¿cómo se llama? Ulises y Ajax, guerrero, que son las representaciones que hablábamos recién. Y este personaje que yo me olvido el nombre del mitológico, que es la de un hombre mayor, ¿no? Antiguo, como dije hoy, pero que está en forma. Allá atrás hay otras figuras masculinas que no las vemos bien y que están en juegos, están en el momento de ocio. Esta parte representa lo doméstico, porque Aquiles tiene las armas atrás, las deja ahí atrás, y está con la lira, símbolo de esto, de ocio, ¿no? Bueno, Patroclo le ha puesto un tocado prácticamente, más que el casco de un guerrero. Es bastante distinto, porque esto más o menos también lo tiene, pero esto ya... es medio carnaval. No sé si históricamente era así, digo, pero
pero como yo lo veo. Estamos viéndolo a esto en clave contemporánea, diríamos, ¿no? En el sentido, la contemporaneidad no está en la obra, que no es contemporánea, sino está en nuestra mirada, ¿no? Lo vemos desde aquí ahora. Y entonces, ¿qué están negociando? Ah, pero primero, los cuerpos, ¿no? El cuerpo de Aquiles, ¿cómo utilizó David? Ingress, perdón, en este caso. Toma posiblemente de una de las obras de David, y representa a Patroclo con una posición muy afeminada, diríamos, digo afeminada porque toma la figura de la mujer que en la otra obra era Helena de Troya, y mientras que a Aquiles utiliza la imagen de París. Él lo presentó a esta obra en un... Ya se venía presentando al premio Roma. El premio Roma era un premio muy, muy cotizado por la beca que daba, porque era un premio que daba en Francia, pero se iban a Roma a utilizar las imágenes originales de los clásicos para trabajar en sus respectivas obras. No lo había obtenido antes, a pesar, y estas las cosas que ocurren siempre se cuestionaba, a pesar de que su maestro David había sido miembro del jurado, no se lo habían dado. Esto fue muy celebrada, esta obra, se lo dieron. ¿Qué están negociando? Fíjense, están negociando a Briseis, es decir, a una mujer. La posesión de la mujer, que se la había llevado Aquiles, se le había sacado a Agamenón. Y ahí está ella. Muy ultra secundaria, vestidita, oscura, es decir, como en el... Yo me imagino que esto lo tomaron del clasicismo, como en un gineceo, aislada, recluida. Pero era ella, era la posesión de ella la que se discutía. Alguien dirá, bueno, acá hay una representación homoerótica, creo que en parte lo hay. David no va a utilizar en el futuro esa... La línea curva para representar a los hombres, sino a las mujeres. David fue un gran pintor de mujeres, de imágenes femeninas. La va a utilizar para esos fines, pero acá la utiliza, lo aplica a Patroclo, inspirado posiblemente, también en el clásico, de los vasos clásicos, en los cuales las relaciones homoeróticas se representaban a través de el efebo, en el cual se le... se muestra la genitalidad, ¿no? Mientras que el efebo joven, pasivo, mientras que al adulto, al hombre adulto, activo, la genitalidad se la oculta. Ese era un código que tenían de representación griega. Uno puede pensar que aquí hay una representación de la homoeroticidad. Ahora, yo lo ubiqué a esto en cuerpos inciertos, porque en realidad... Esto puede ser inscrito dentro del más claro, de la más clara dominación masculina de la mujer, del patriarcado, ¿no? Es decir, donde acá lo que se está reafirmando en realidad es la comunidad de los iguales, la camaradería que habíamos visto antes, es decir, dos hombres tomados de la mano, pero porque... No creo que en el caso del público nazi lo hubieran presentado como la relación homoerótica, pero representan los vínculos entre iguales que luego puede darse que haya relaciones homoeróticas. Porque fíjense ustedes que Aquiles está disputando a una mujer. Aquiles puede volver a la heterosexualidad. Patroclo se va a quedar allí, diríamos. Por eso tomé esta imagen como la imagen de los cuerpos inciertos, donde se muestra otra cosa que no es el cuerpo viril y poderoso, ¿no? David, lo quise traer a David, porque David, que había pintado los Horacios, había hecho aquella obra para Luis XVI y a los Horacios fuertes, toma las mismas una estética similar y lo representa. Yo
lo representa a pucha, pucha, pucha. Lo representa a Leónidas, si ustedes, para quienes quieren acordar, sino el de 300, ¿no? Que tiene una estética muy similar, lo representa dentro de un marco dominado por representaciones masculinas también, en las cuales hay de pronto como alguna mujer por allí, pero este es el efebo, con características similares, que se está atando la sandalia, muestra su sexualidad, mientras que en las figuras adultas dominantes la sexualidad está oculta a través de una espada bien puesta por allí, el pliego, una tela, etcétera, etcétera, ¿no? Y también lo quise traer a David de nuevo para ver cómo juega esta idea de cómo son cómo el arte juega con los tiempos, ¿no? Con los tiempos sociales y con los tiempos políticos. Estamos en épocas de Napoleón. Y Napoleón utilizaba, porque esta se realizó entre 1800 y 1813, y el Código Napoleón es de 1812, el Código Civil. Lo traigo a colación porque en ese orden jurídico que tenía Napoleón y que conquistó, que lo ayudó a conquistar, además de por las armas, a Europa y al mundo, porque nuestro Código de Belles Arts es heredero directo del Código Napoleónico, allí se consagraba en las relaciones entre los sexos y entre los géneros, se consagraba a la mujer como una incapaz, ¿no? Es decir, más o menos como esta, veis que está ahí recluida, estaba a cargo de los hombres, ¿no? Entonces, las épocas habían cambiado, ya no estábamos en las épocas de Luis XVI ni en la época jacobina, ¿no? Y comienza los códigos estéticos comienzan a modificarse, ¿no? Y el desnudo masculino, que había sido triunfante dentro de la estética, comienza a ser desplazado por el desnudo femenino. Una consagración una representación muy clara de lo incierto, de lo andrógino, es esta obra de Luis Girodet de Brussy, que adopta varios nombres y que también fue discípulo de David, en la cual representa una escena también mitológica de Endimión soñando con la luna, enamorado de la luna, etc. Pero si ustedes se fijan, Endimión, si lo ven así medio rápido, parece una representación femenina. E incluso Eros, que lo está visitando, no es un niñito, es decir, es un adolescente. Además de la mitología incluso de la religión, la imagen de la niñez, de la imagen joven, fue utilizada como expresión de la masculinidad deseada por hombres, en muchos casos. Esta me pareció interesante también para ir comparando a veces las obras. Es otra obra de Lira, el de Sísifo. Y este es Prometeo, que está encadenado, pero fíjense que este Prometeo, lástima, no se ve bien en esta foto, porque me costó conseguir una buena foto. ¿Ven la antorcha? La antorcha que se había robado el fuego este hombre. Y ahí, ¿ven la antorcha? Y el humito sube y tapa delicadamente la genitalidad. Más que pudor, a mí me parece que le suma ambigüedad, ¿no? Le suma una especie de androginia a este Prometeo, que además Prometeo siempre tiende a ser representado muchísimas veces como un cuerpo muy, muy viril, muy fuerte, ¿no? Pero no en este caso, de Lira. Me pareció importante, para vincularlo con el tema religión, que del tema religioso ya merecería otro tipo de presentación porque es extensísimo, especialmente la representación que el cristianismo y en particular el catolicismo ha hecho del cuerpo masculino, y el femenino también. A San Sebastián. San Sebastián es ultra representado. Pero me pareció interesante traer a esta imagen de San Sebastián de Ángel Sárraga, que está en la muestra mexicana,
fue presentado, y simplemente porque para mí me parece que es una hermosa obra. Es decir, me parece una hermosa obra, y donde San Sebastián aparece aquí con una formas y posturas muy andróginas, ¿no? San Sebastián, ustedes saben, es uno de los íconos de la cultura gay, y en este caso, pero en este caso estamos hablando del 1900 creo que es, 1910, que es el momento de esta obra, y de México, además, ¿no? Formas de presentar, hay cierta incertidumbre en todas estas representaciones. Esta es la segunda parte. La tercera y última parte, me quiero referir a lo que yo llamé la masculinidad festiva. Sobrevienen los acontecimientos históricos del siglo XX, llegamos ya en esto no hay nada de cronología, digo, pero quiero ir situando más o menos las representaciones. Después de las guerras mundiales, yo creo que es importante que nos ubiquemos en los 60. En los 60 es un momento, como todos sabemos, de enorme ebullición social, donde muchísimos de los cánones de las sociedades capitalistas dominantes, burguesas, fueron puestos en cuestión, a través especialmente de los movimientos sociales. Y quiero entre ellos destacar el movimiento de los derechos civiles, que cuestionan la dominación de los negros por los blancos, el movimiento feminista, que adquiere una mucho mayor virulencia y potencia, el movimiento gay, que luego es gay, lesbiano, transexual, travesti, se le van agregando nombres, intersexual, todavía no lo era tanto, diríamos, pero que van confrontando con estas concepciones heteronormativas y contra otras concepciones que consagran la desigualdad. El movimiento hippie, el movimiento de estudiantes, los movimientos pacifistas, ya la guerra era puesta en cuestión. Yo quiero empezar con una obra que no es muy festiva, pero me pareció interesante mostrar este proceso de ruptura que es de Goncile, que en realidad es un pintor que pinta sobre todo a mujeres, y sobre todo la genitalidad, resalta la genitalidad masculina, perdón, femenina. En este caso, él se toma a sí mismo como autorrepresentación, y Egon Schiele tiene, este es uno de los primeros, me pareció interesante esta obra, porque tiene casi 100 autorretratos. O sea, la masculinidad para Egon Schiele prácticamente es su masculinidad, y esto es significativo. Es decir, ya la masculinidad es la del sí mismo, ¿no? Y Egon Schiele además es un autor, es una muestra muy, bueno, ha habido muchas muestras de Egon Schiele, pero una en el Guggenheim de Bilbao, donde está expuesta toda su obra y además los conflictos que su obra le traía con la sociedad de su época y los conflictos legales. Egon Schiele las obras de Goncile fueron prohibidas en la Austria de su época. Él sigue a Klimt, históricamente. Fueron prohibidas muchas veces y en varios de los casos fue por obscenidad y sobre todo por exponer a niños a figuras obscenas, y había acusaciones sobre posible pederastía por parte de Goncile. Fíjense que cuando él pierde los juicios y la condena, la sanción que tuvo por una, donde levantaron una muestra de sus obras, la sanción fue la destrucción de una obra. No sé si la quemaron, ¿no? Es decir, austríacos, pero no tontos, diríamos, o censores, pero no tontos, ¿no? Quemaron todas las obras. Fue una sanción simbólica, quemaron una obra, ¿no? Pero Egon Schiele siempre tuvo este tema. Y a mí me pareció interesante porque dista mucho, ya de la. Estamos hablando nuevamente del mismo año del San Sebastián. Y Egon Schiele venía continuador, uno de sus maestros fue Klimt. Prácticamente con estas obras y las que le siguen, rompe con la secesión, con el movimiento secesionista austríaco y no digo que se pelea, pero por lo menos rompe con la representación que Klimt hacía
de la corporeidad. En este caso le saca contexto nuevamente. Lo deja desnudo al hombre, como hizo, según yo, la curadora con el Sísifo, que lo desnudó y lo agrandó y lo mandó allí. En este caso, él saca el contexto, deja al hombre desnudo, en una posición muy inestable. Este hombre sentado, este desnudo, autorretrato sentado, tiene una posición de muchísimo más inestabilidad, no es una masculinidad estable. La utilización de la curva, de las curvas con ángulos, el mismo color, la exhibición de la genitalidad, ¿no?, que le quita el idealismo, la idealización del cuerpo, y que muestra además tiene mayor profundidad psicológica, muestra su propia perturbación, ¿no? Y a mí me pareció interesante comenzar, no es por ser festivo, porque no lo era, es decir, no era festivo, pero sí comenzar con este momento, este acto de ruptura que tuvo Schiller. Esto sí es más festivo. Pasando, la fotografía trajo una, como es sabido, trajo un enorme... La irrupción de la fotografía en el arte produjo una enorme discusión, incluso la discusión de si la fotografía es arte. Quizá si hay algún fotógrafo artista aquí nos pueda decir eso. Indudablemente que lo es, pero tuvo que lucharla para hacerlo, ¿no? Y Duane Mitchell, en esta obra del 86, me pareció interesante presentarla porque no únicamente presenta esta festividad, presenta al cuerpo masculino como objeto de deseo, como objeto sexual, ya sin las ambigüedades de las que estábamos hablando. Y además también sería una aproximación o iniciación del arte conceptual, porque él interviene la fotografía con sus propios textos. Y en los textos dice, esta obra se llama La parte más bella del cuerpo de un hombre. Es decir, no es muy metafórico. Es decir, es eso, ¿no? La parte más bella del cuerpo de un hombre. Y dice abajo, que no se lee, lo dice en inglés. Dice, allí donde el torso se sienta en y dentro de las caderas. Esas dos curvas que delinean, femeninas en gracia, ciñendo el tronco, guiando los ojos hacia abajo, a la intersección, al punto del placer. Lo diríamos, si nosotros no lo vimos, él lo dijo. Fíjense, si no lo vieron, imagínense qué hay más abajo. Que hay allí, qué hay más abajo. Por eso me pareció una imagen, me parece una hermosa obra, por otro lado, y me pareció una forma poética de presentar las cosas, ¿no? Mucho más poética que la que hace otro gran fotógrafo, que es Mapplethorpe. Archi conocido, archi censurado, Mapplethorpe, por su representación, que varía entre estas representaciones, si se acuerdan de las flores, de los arreglos florales, que de una estética purísima y que siempre con un contenido erótico, y de representaciones también de cuerpos. Mapplethorpe es un buscador de la perfección a través de la perfección estética, pero acá él toma, en otra de las vertientes, a la representación masculina y lo hace de manera confrontativa, porque va a representar el cuerpo gay sadomasoquista. En una época, estamos hablando de los 70, y que no era, diríamos, tan diversificado, tan aceptado el tema. Y lo hace público. Esos fue los motivos por los cuales era tan censurado Mapplethorpe. Y tiene otras, donde él mismo se presenta en un acto, un autorretrato sadomasoquista. Acá ya no hay ambigüedades, ¿no? Incluso fíjense cómo lo llama, portfolio X. Es decir, es lo prohibido, diríamos, toma esta terminología de la pornografía, ¿no?
del material pornográfico. Obviamente que Mapplesort, todos tienen Mapplesort, diríamos. Está en la Fundación Getty. Es un autor sumamente cotizado y apreciado. Y por eso quería mostrar estas otras fotos que también son de fotografías de Mapplesort. Y la quise mostrar porque además acá empieza otro cruce. Acá no solamente está la sexualidad, el homoeroticismo, sino también está la raza, diríamos, la interracial. Hace presentaciones interraciales de manera festiva, celebra, en un Estados Unidos que era, sigue siendo, que tiene una cultura con fuertes connotaciones racistas. Y sobre todo, la presentación del cuerpo del negro. Estamos en los 70, del cuerpo de un hombre de raza negra como objeto de deseo y de placer. Mapplesort. Pegamos un salto brutal para venir acá, para estar en Argentina, y quise traer estas dos esculturas, este escultor que es Pablo Suárez, que era Pablo Suárez, que murió hace 2006, creo. Me corrigen, no hace mucho. Ya son otros materiales también, epoxi. Y tenemos estas dos imágenes, que la masculinidad es muy distante de lo que veníamos viendo antes, ¿no? Es decir, un mar de lágrimas y este otro San Sebastián, que está acribillado ya no por flechas sino por balas. Y a mí me interesó esto también para mostrar otro cruce entre la, diríamos, entre el deseo homoerótico y la... Me distraje por lo siguiente, porque decir es deseo homoerótico, porque en realidad Suárez fue, visto positivamente y criticado por su representación, las representaciones que usaba, de masculinas que usaba. El célebre chongo de Suárez, que fue, digo, motivo de críticas y también de opiniones muy laudatorias, ¿no? Porque lo que hace él, cruza lo popular en el mismo cuerpo, lo popular, las clases bajas, el cuerpo de clase baja, con la homoeroticidad. Quise traer otra de las fotografías, que es la del Narciso de Mataderos, que es una, a escala humana, que es una escultura instalación, donde allí se está viendo a sí mismo y donde uno ve allí la fuerza que tenía en su representación. Digo que se está viendo a sí mismo porque en las obras de Suárez, fíjense que siempre estos muchachos están mirando hacia otro lado, están mirando generalmente hacia arriba, hacia el costado. Hay algo a lo que parecen temer, que está arriba, o que le están pidiendo, uno no sabe, ¿no? O yo por lo menos no sé. Esto para introducir a una obra que está aquí, en esta muestra, que es la obra de Juan Canavesi, que está aquí, y que es Sábana Roja. Y yo la traje también porque fue uno de los disparadores de esta presentación, de conversaciones mantenidas con él, mantenidas con Mariana del Val, de la serie de estudio Bruno Mayo. Yo que me voy a detener un poquito porque me quiero ir acercando al aquí ahora, ¿no? Para luego concluir. Esto es un óleo sobre tela de 1998, está fechado ahí. Pero, bueno, Juan a lo mejor podría decir mejor las cosas que voy a decir, no sé si va a estar del todo de acuerdo con que diga esto, pero en realidad la obra es anterior. Es decir, le estoy diciendo que la fecha es mentirosa. La obra es anterior, pero quiero explicarlo por qué. La obra es anterior, son como 94, 95, fue más o menos. Estamos en la época de Suárez, ¿no? Porque estas obras, esta serie, no se pudo exhibir en Córdoba. Es decir, no se pudo exhibir, vamos a decirlo así. Tuvo demoras de exhibición, por así decirlo. Es decir, no era receptada por los museos,
incluyendo el Carafa, no estaba este, este está eximido, este, el Carafa, no fue aceptada para exhibir, ni tampoco por las galerías de arte, que es otro circuito de exhibición importante, ¿no? Que deberíamos tener en cuenta, no solamente hablar de los museos. No fue aceptada porque, bueno, era como mucho. Estábamos en los 80, fíjense, para mí los 80 fueron anteayer, más o menos. Para los más jóvenes seguro que no, pero para mí fueron anteayer. Es decir, yo diría, no hace mucho esto. Pero no se podía ver, no podía ser objeto de visibilidad pública. Entonces, la obra fue exhibida por primera vez en el espacio taller y galería de Juan en el 98. De ahí la fecha. Y si ustedes se fijan, esta obra, desde mi punto de vista al menos, es una obra que tiene contenido, es una obra amorosa, diríamos. Y si uno se pone a ver la obra de Juan, no me gusta esto, pero es una de las más amorosas de las series que tiene Juan, porque no se caracteriza por representar a la corporeidad masculina de manera tan amable, ¿no? Esto es un abrazo, no hay genitalidad. Y lo que es interesante, cuando uno lo observa desde el lado del público, del mercado, estas obras hoy sí son vistas de manera amorosa. Es decir, estas obras sí son, pueden ser exhibidas en otro lado. Fueron recién exhibidas, además del 98, recién el 2014, cuando en la sala de aquí de, ¿cómo se llama? Sala Farina, la Sala Farina de la Escuela de Ciudad de las Artes. ¿Puedo decir algo? No. No, que a veces... La prohibición también. La prohibición. Que se llegaron a salvar porque hubo un montón... Estando en el taller y viendo que, como en ese momento, el director que estaba en el Carafa, cuando fue a verlas, me dijo, oh, y son cuerpos de hombre, y ahí, y bueno, y dos galerías más, estuvieron como 5 años en el taller, que las tapaba, las destapaba, se salvaron de no haberlas pintado de blanco, ¿no? Se salvaron. Y creo que hay un cambio. Yo lo veo siendo profesor en la escuela, hay un cambio en la gente joven, hasta los coleccionistas jóvenes que están comprando ahora. Veo porque esta obra que yo tuve en momentos que dije, bueno, tal vez esto no se ponga más, o bueno, pinto y dibujo otra cosa, porque uno empieza como a dudar y qué sé yo. Después cuando después se exhiben, empiezan a pasar otra cosa, y en estos últimos años, estas obras, esa serie, las he empezado a vender a coleccionistas jóvenes. Estoy hablando de gente de 40 y pico de años. Lo digo porque también hay como un cambio, ¿no? No estoy hablando solamente de por mi obra, sino que veo un cambio en la cabeza, ya sea del que compra hasta el que mira, y también hasta los que son directores de una institución y que pueden mostrar, por eso también estoy contento que me hayan invitado a exhibir acá. De eso quería decir. Diríamos. Porque hace frío después. No, hombre, de frío. No, digo, la idea es esto, mostrar cómo la relación que tiene el arte con la sociedad, con el momento histórico y cómo los tiempos cambian, ¿no? Y fue a partir de esta que a mí se me ocurrió esta pregunta inicial, que estas preguntas iniciales que les mencionaba. Siguiendo con Canavesi, quise traer esta obra, esta escultura, la fotografía de esta escultura, que es el Probador de Meriñáquez, con la intención de reflexionar sobre otra cosa. Juan acá utiliza en su escultura una aproximación, por así decirlo, de lo que sería una representación clásica, más o menos clásica, académica del cuerpo. Pero luego le interviene para quienes la han visto, ya lo saben, para quienes no lo han visto se lo describo, que los interviene con un miriñaque, que es un adminículo femenino, anticuado, y que desde mi punto de vista, por lo menos, era de incomodidad,
diríamos, que se sometía a la mujer a la incomodidad de llevarlo, ¿no? Y esta obra quizá no tuvo, que es del 98 también, el mismo, bueno, un poquito posterior a las anteriores, sin embargo, quizá no ha tenido tantas resistencias de los, que la anterior serie, porque en realidad la gente no siempre ve lo que se les muestra, o no siempre interpreta. Hay cierta incertidumbre, volvemos a la idea de incertidumbre, es más incierto. Y acá la incertidumbre, en mi punto de vista, que es lo que yo quiero resaltar, es que está hablando de algo, no sé si fue su intención, pero de todos modos, está hablando de algo trans, es decir, está hablando de la... Está dando elementos para pensar lo trans, en época que no había, diríamos, lo trans no existía, no tenía publicidad, por supuesto que había, pero no tenía publicidad, no era visible, ¿no? Que era invisibilizado. Y esto lo quiero traer a colación porque, para ratificar lo que dije antes, qué interesante sería ver, hablar sobre esto, una presentación como esta, sobre la representación de lo trans en el arte, ¿no? O la ausencia de representación de lo trans, porque justamente unas maneras que tienen un modelo para perpetuarse es invisibilizar el ámbito del caos, ¿no? De su caos, del caos que ellos conciben como tal. Esto también sirve de introducción, como para presentar esta obra del colectivo Las Yeguas del Apocalipsis, que de los chilenos Lemebel y Casas, que fueron no solamente dos artistas, sino dos valientes activistas políticos, porque elaboraban estas obras. Esta obra es del 90 también, pero anteriores, las elaboraban en épocas del régimen de Pinochet, con contenidos altamente, y se exponían, como los verdaderos performances, las verdaderas performances hacen, ponían el cuerpo en ello, ¿no? Y en esta obra, tomando la obra de Frida, se representan a sí mismos en cuerpos trans, por eso quería traerlo a colación, y muy confrontativos, ¿no? Es una fotografía de Marinello, el fotógrafo Pedro Marinello, que fue exhibida en Chile, ¿no? Y pensando en los tiempos, aquello que era prohibido en Chile, hoy forma parte del museo y de la colección del museo. Cómo del margen se pasa a lo, en este caso al oficial o a lo central. Ya para terminar, y terminando con lo festivo, esto es plenamente festivo, fueron obras presentadas, fotografías presentadas, tanto en Dorsey como en el Leopold Museum en Viena. Las obras de Pierre Comois y de Gilles Vincent, conocidos como Pierre y Gilles, que son una dupla de artistas, uno fotógrafo y el otro pintor, y también que forman parte de una unión sentimental entre ellos. Y me pareció interesante para mostrar acá claramente la festividad, el cuerpo del hombre exhibido como... como objeto de deseo en estos héroes de los, ya no son de los gimnasios, sino son de los estadios, y si uno se pone a pensar, puede asociar con lo que ocurre en el campo del fútbol, de nuestros futbolistas, por ejemplo, ¿no? Que no están tan lejanos a estos modelos. Y además se presenta en esta obra, Viva Francia, lo interracial. Con Serge, Musa y Robert, los tres modelos, ellos siempre ponen los nombres de los modelos, en los cuales utiliza una estética pop y sumamente kitsch. Esto no es lo menos kitsch que tienen Pierre y Gilles, y siempre la representación es de esta masculinidad joven, festiva, homosexual y trans, llamémosle. También de ellos es esta obra, que también es una fotografía, en este caso de otro modelo llamado Enzo Junior,
sí, hasta los nombres, donde se representa Mercurio, algo como clásico, recurriendo a lo clásico, pero acá no es el gran héroe, sino es la masculinidad joven, objeto homoerótico y sujeto homoerótico. Es la objetualización, hubo un proceso de objetualización del cuerpo masculino. La mujer objeto fue también acompañada ahora por el hombre objeto, ¿no? Incluso como objeto de consumo. Y hablando de ese tema, de estos temas, la obra de Warhol, a mí me pareció importante traerla a colación. No aparece, no es utilizada en estas otras exhibiciones, pero me parece interesante porque pone en relación a diversas artes. Es la obra de la novela de André Gide, Querelle de Brest, que es filmada por Fassbinder y que uno de los afiches fue elaborado por Andy Warhol. Y en el cual trabaja Brad Davis. Esta obra, esta película, la vino a promover Brad Davis, el de los Para los Memoriosos, el de Expreso de Medianoche, que fue un actor que vino a Córdoba a presentar esta obra. Paraba en lo que era el Hotel Crillon, para aquellos que se acuerdan lo que es el Hotel Crillon, y andaba por la peatonal dando vueltas y presentó esta obra aquí en Córdoba. Esto para traer este aquí ahora, ¿no? Para terminar ya casi, con el tema de la objetualización, la marca Diesel, que de ropa interior y de trabajo, más de interior que de trabajo, y de jeans, utilizó desde la mitad de los 90 las relaciones homoeróticas en su publicidad. Y yo quise traer esta porque esta es la utilización de una foto de época, que es el arribo de un submarino. La fotografía original se llama Victory, que es el submarino que llega después de la guerra, utilizando motores movidos a diésel, llega a puerto, y donde hay una gran recepción y festividad. Y lo que hacen los creativos publicitarios de diésel es superponerle la imagen de dos marineros besándose, para representar para orientarlo hacia el mercado gay. Es decir, acá no estamos hablando únicamente de un acto de reivindicación política, estamos hablando de mercado. Y como estamos hablando de mercado y de diésel, quiero cerrar con esta fotografía, que es actual. Es para ya que estamos hablando de moda, para primavera-verano, de esta primavera y verano del hemisferio norte. Diesel saca esta nueva publicidad, que es un video, lo pueden conseguir en Google, un video que en el cual se mezcla arte, porque está hecho por el fotógrafo David LaChapelle, que viene de Factory, que viene de Andy Warhol, descubierto por Warhol. David LaChapelle filma esta y la concibe estéticamente a esta publicidad, en la cual, cuando uno ve el video, de los dos lados están separados por un muro, un hombre y un grupo, y explota el muro por la fuerza del amor, es decir, del amor y la pasión. Es decir, creo que esto es muy pertinente a la exhibición de que tenemos hoy en este museo. Y explota generando esta, en vez de un hueco, esta forma de corazón muy kitsch, y donde hay una representación de una amplísima diversidad étnica y racial, y que culmina en un matrimonio entre dos hombres, uno de los cuales es musulmán, y que además tiene la... ¿cómo se llama esto? El tocado, el de jean, obviamente diésel, ¿no?
Y me parece que las flores también, me parece que las flores también son de Jean. Bueno, con esto, ¿qué quería decir? Quería decir esto de los cambios de los tiempos, y además aparece es atravesado por un tanque inflable. Es decir, aquella muestra de la fuerza del tanque como objeto de guerra es un tanque inflable. Y ese tanque inflable que tiene los colores de la diversidad gay y de todas otras formas de diversidad, va a ser ahora itinerante. Es decir, se inicia ahora, no sé si ya se inició, va a recorrer diversas capitales del mundo, supongo, cultural. Empieza por Londres. Así que a lo mejor podemos llegar a verlo acá. Con esto estamos viendo este cruce, sí. Yo cuando apenas leí eso de Haga el amor, no el muro, esta también me parece jugando con el slogan de los hippies. De los 60. El amor, y no la guerra. Y es claro. La palabra. Y es el muro de War y War. Y, muy, 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 muchas gracias por la acotación porque me olvidaba. Acá hay una vuelta a los 60 y además está hecha en épocas de Trump. Es decir, acá es una clara manifestación anti-Trump hecha por Diesel. Es decir, todo suena como muy raro, me parece a mí, ¿no? Muy raro, porque como digo, esto no es de amor y política de reconocimiento, sino es de mercado. A mí me parece que Diesel está manejando información sobre el mercado mejor que la que está manejando Trump, posiblemente, ¿no? No sé, eso lo podemos dejar como interrogante. Para cerrar, y ya para volver a aquí ahora que he insistido en algún momento, yo me he preguntado sobre el público y los museos, los espacios de exhibición, sobre Córdoba, si nosotros estamos, si el público no especializado está en condiciones de receptar tipos de exhibiciones como las que mencioné, o como las que puedo estar sugiriendo que se pueden hacer. Yo me imagino, sin circulador, se lo dije, se lo decía la otra vez a Mariana, cuando vi esta exhibición, que yo me imagino que esta exhibición que está haciendo sobre el amor y la pasión puede ser un paraguas el que multiplica muchas otras exhibiciones, mucho más específicas, mucho más hechas con distintas claves, con claves críticas, donde se tome el amor y la pasión desde otros puntos de vista. De algunos de los cuales me las imagino, digo, sin ser curador me las imagino. Y quiero rescatar esta idea de, primero, si el público está en, no especializado, ¿no? El público informado, como todos nosotros, pero no especializado, si está en condiciones de receptar este tipo de exhibiciones hechas en clave crítica de ciertas concepciones, no únicamente sexuales, no únicamente en términos de las heteronormativas, sino también en términos de raza, en términos de edad, ahora en el Prado, de haber terminado, hay una exposición sobre la niñez, el niño, utilizando la colección del Prado, que no he ido, sino que una amiga mía que la ha visto, me permitió ver el catálogo, que me parece interesantísima este tipo de exhibiciones y de muestras, ¿no? Ahora, ¿estamos en condiciones de verla? ¿Y si es riesgoso esto? ¿Si es riesgoso para quién? ¿Para quién o para qué es riesgoso? Y por otro lado, pensar en el museo. En el museo, tomando las palabras de la curadora chilena de Cortés, como un enclave, es decir, como el lugar donde las concepciones dominantes y las emergentes se presentan y se reproducen, donde los museos forman parte de todo este sistema de producción y reproducción. Y así, pensando en el museo, ¿cuáles son las funciones de los museos? Son reales preguntas que tengo. Tengo algunas respuestas, pero de todos modos, muchas preguntas. Si son únicamente lugares de conservación, lugares de
restauración del arte? ¿O también son lugares de discusión, de ideas? ¿Son los lugares de debates, de concepciones sociales, no únicamente artísticas? Porque la experiencia es artística. Ponerse a ver una obra de arte no es meramente una experiencia estética, es una experiencia social. Somos seres, somos observadores informados, ¿no? Entonces, nuestros museos, nuestras galerías, ¿están en condiciones de exponer y de exponer sus propios acervos, sus propias colecciones, y exponerse a sí mismos como tales, en claves críticas, ¿no? Preguntas, realmente son preguntas que orientaron toda la gran parte de esta presentación. Bueno, por todo, por la atención puesta, por el frío soportado, muchas gracias. Muchísimas gracias.